estimados compañeros de viaje, ¿cómo están? Qué alegría verlos de nuevo por acá en nuestros videos. Gracias por el apoyo que han tenido los videos anteriores. Para nosotros es un placer y seguiremos este año rompiéndola con muchos, muchos más videos. Esperamos que la pandemia no nos limite y podamos continuar tanto nosotros como ustedes con cada uno de los proyectos que tengan. Entonces les deseamos un feliz año por parte de acá de Un Dúo por el Mundo. El día de hoy nos encontramos en la ciudad de La Culebra, más conocido como Zitaquira, Boyacá. Un lugar hermoso, el cual Paula ya les va a contar un poco más acerca de esto. Bueno, les cuento que este municipio se encuentra ubicado a 67 kilómetros de la capital del departamento de Boyacá, que es Tunja. Para llegar aquí hay que pasar por Soracá, Boyacá, Boyacá y Ramiriquí, y luego llegamos a este. También en este municipio podemos avistar 32 nacimientos de agua termal y la cascada más alta de Colombia de agua termal dulce. Es muy importante este dato y es lo que hace a este municipio la capital turística de la región del Engupá. Entonces, quédense con nosotros, vamos a visitar la Virgen del Coro y la Laguna Tierra Blanca. No se pierdan ningún segundo de este video porque va a estar genial. Y bueno, mis amigos, por último, no se olviden de suscribirse al canal, pasarse por todas nuestras redes sociales, que estamos subiendo contenido de valor, de calidad. Así que no se pierdan esta travesía. Nos vemos pronto. Chao, chao. Este municipio fue fundado en el año de 1765, donde el virrey Pedro Mesía de la Cerda expidió en Santa Fe de Bogotá el nombramiento de su primer alcalde, don Francisco Antonio de Mendoza, y desde entonces Zitaquira nace a la vida con autonomía administrativa. Su toponimia proviene de la lengua chibcha, zeta que significa culebra y kira que significa ciudad. En 1858 se acordó cambiarle el nombre a San José de la Florida, pero no fue aceptado, así que en el año de 1869 volvió a tomar el original. El municipio limita al norte con Pesca, al sur con Miraflores, al oriente con Berbeo, San Eduardo y Aquitania, y al occidente con Ramiriquí, Chinavita y Garagoa. La economía de Zitaquira se basa en la ganadería y producción agropecuaria de plátano, caña de azúcar, frijol y fique, además de frutales como pitaya, mora, tomate de árbol, chamba, cacao, entre otros. Destacándose el cultivo de café, que mezclado entre paisajes y ceibos, se produce la mejor taza de café del departamento de Boyacá. También cabe resaltar que es el segundo mayor productor del departamento y el mayor productor de la región del Engupá, con 7.800 cargas de café seleccionado anualmente. Este es cultivado entre 1.100 a 2.100 metros sobre el nivel del mar y posee más de 906 caficultores certificados en la FEDE Café. Durante nuestro recorrido visitamos diferentes atractivos turísticos. El primero fue la Virgen del Coro, el cual es un sendero religioso que a muchos turistas le renueva el espíritu, gracias a sus esculturas que se basan en un camino de oración fundamentado en la crucifixión de Cristo. Ascender se encuentra sobre la cúspide de la montaña la magnificencia de la Virgen del Coro, patrona de la región, quien se alza hasta una altura de 25 metros. Podemos avistar desde lo alto de la montaña un panorama espectacular, pudiendo localizar gran parte de los municipios de la región. Realmente quedamos impactados, tienen que venir. El segundo sitio de interés que visitamos fue la Laguna Tierra Blanca. En este lugar se puede admirar la belleza y majestuosidad de sus aguas, y se encuentra rodeada de una exuberante vegetación nativa.
Está ubicada en la vereda de Hormigas, a 1700 metros sobre el nivel del mar. Es una laguna tropical y podremos realizar allí actividades de senderismo, campismo y canotaje. Para llegar al lugar, debemos hacer un recorrido de 45 minutos desde el casco urbano a la ciudad. También existe una leyenda del lugar, esta reza que hace un tiempo lejano lograron divisar un Mohan o buscador de tesoros habitando allí, el cual a pasos agigantados lograba recorrer la laguna completa. El tercero y último lugar que visitamos fue la cascada de agua termal más alta de Colombia. Aquí podemos disfrutar de un delicioso chorro caliente y un tibio vapor de agua a la orilla de un río. Esta cascada tiene 16 metros de altura y según cuenta la leyenda, los saques y sipas venían a peregrinación y adoración a las aguas termales, que eran símbolo de purificación junto con la serpiente. Hola mis compañeros de viaje, luego de esa travesía por los diferentes sitios turísticos de acá de Zetaquira, concluimos nuestra travesía acá en la costa del río Mueche, donde atrás de nosotros recibimos la cascada de agua termal más alta de Colombia. Es impresionante lo que estamos viendo nosotros acá, también está catalogada entre las 5 más grandes a nivel mundial y su agua llega a una temperatura de más o menos 70 grados centígrados. También cabe resaltar que esta es de agua dulce y las termales son magmáticas, tienen que venir a conocerlo. Bueno, les contamos también que en la costa de este río podemos encontrar 32 nacimientos de agua termal dulce, ¿sí? Y más arriba podemos encontrar un lugar precioso llamado El Infiernito. Les estaremos pasando unas imágenes y van a quedar impactados. Y no olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales, acá se las estamos dejando. Y pues nada, un abrazo y... ¡Chao! ¡Chao, chao!